Pasan los años y mejora la participación y la calidad de las ponencias que se ofrecen en las Jornadas de Salud y Bienestar que organiza la Asociación de Jubilados de Enfermería de Castellón. Un magnífico ejemplo de que edad y actividad son una combinación saludable y recomendada. Estamos continuamente en plena actividad y eso hace que nuestro cuerpo pues funcione. Porque claro, los achaques a esta edad los vamos a tener igual, no cabe duda, pero vamos a intentar poner remedios para que estos lleguen cuanto más tarde mejor. El sistema sanitario es muy bueno, pero la educación sanitaria también hace que la salud de las personas sea la mejor posible. Es bueno estar bien informado sobre nutrición, sobre estilos de vida saludables, ¿no? Que es lo que al final buscamos en estas jornadas. De hecho, en esta novena edición se han tratado temas como el sueño en el adulto, el presente y el futuro de la esclerosis múltiple que afecta a muchas personas mayores o los beneficios de la naturopatía. Cada vez recibimos más recetas de la Seguridad Social que van recetando producto natural, lo que aún hay profesionales que son muy reacios. La gente mayor siempre ha tenido ese conocimiento de la fitoterapia, del mundo natural, entonces siempre es la persona que busca más la hierba para infusionar, pero cada vez la gente joven, pues sobre unos 35-40 es la que más tiene conciencia ahora de esa salud natural, de cuidarse, de alimentarse bien para estar mejor. Y para mantener el equilibrio del cuerpo también es necesario tenerlo de la mente. La música ayuda a ese bienestar. La música actúa en moltes de les nostres estructures cerebrals i d'alguna manera està repercutint en la nostra salut. Com té una càrrega emocional molt forta per a totes les persones, qualsevol tipus de música que estigui relacionada en vivències importants nostres. I la zarzuela és un gènere musical amb una important càrrega sentimental per a un determinat grup d'edat. És, per tant, un bon vehicle per a treballar en salut.